¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera para Oli Music Vintage. Hoy estamos hablando de este pedal Boss de la firma Roland, que se llama Super Overdrive, el conocido SD1. Este pertenece al año 85. Comenzó a fabricarse en el año 81. Por supuesto que este pertenece a Japón. Es un black label, como podemos ver atrás. Dice Made in Japan atrás. Es un black label. Este pedal ha sido favorito por muchos guitarristas debido posiblemente a su excelente relación que tiene entre la calidad y el precio, y sobre todo estos pedales que son tan bien hechos y son tan fuertes. Lo han utilizado muchísimos guitarristas como Van Halen, Jimmy Page, Johnny Greenwood de Radiohead o Adrian Vandenberg de Westlake. Como lo indica su nombre, es un pedal. Es un overdrive suave con distorsión moderada. Los controles son bastante simples. Tiene acá el control de level, que es este, el control de tono y el control de lo que uno quiere de la cantidad de drive. Creo que para ganancias moderadas es un pedal que es ideal, o como para empuje o como para subir el volumen para una distorsión de válvulas. Este posee el famoso chip, el JRC4558DD, que es nada menos que el famoso chip utilizado todos los tubes Screamer, por lo cual es bastante similar. Y bueno, vamos a seguir disfrutándolo. Gracias.